De otro lado, sigue siendo traumático el ingreso a Playa Blanca en la isla de Barú, donde los turistas se ven obligados a realizar largas caminatas para disfrutar de sus vacaciones. Jayman Pinzón, ¿cuál es la situación hasta ahora? Hola Daniela, muy buena tarde para usted y para nuestros televidentes. Le cuento que el panorama actual, el ingreso a Playa Blanca en la isla de Barú, es algo caótico. Sin embargo, las autoridades no han decidido cerrar la playa porque no se ha llenado por completo el parqueadero. El gran ausente de la jornada ha sido la Armada Nacional, ya que no hay control en la playa como tal a las embarcaciones que prestan distintos servicios tanto en Playa Blanca como en la isla de Cholón. Ríos de gente siguen llegando a Barú para disfrutar de Playa Blanca y todos los planes turísticos que ofrece esta zona de Cartagena. Pero el paseo vacacional termina en largas caminatas para llegar al mar y la incomodidad para conseguir una carpa, un sitio para dejar las pertenencias o para comprar alimentos. Para mí en ese momento es terrible porque, pues, imagínense, venimos con personas de la tercera edad y nos tocó caminar hasta la playa. La verdad es un poco desgastante, pues, porque venimos a descansar y imagínate, mira, con este, y además, no sé, o sea, hay mucho polvo, mucho calor. Los que sí están aprovechando el caos y la prohibición de ingreso de algunos vehículos grandes son los mototaxistas que transportan a los turistas. Hay un trancón allá afuera, están parqueando los buses en el parqueadero, nosotros le prestamos el servicio de motos, le cobramos 5.000 pesos por dos personas hasta acá a la playa. El gran problema de esta zona turística radica en que la playa cierra cuando se llenan los parqueaderos, que tienen una capacidad para 3.000 vehículos, y no cuando alcanza el tope de personas que está para 3.162. Sin embargo, lo que se debe tener en cuenta es que por cada carro que ingresa vienen cerca de 5 ocupantes. Parques nacionales tienen un tope para ingreso a las playas como tal, mientras que los parqueaderos manejan otro tope. ¿Sí? Nosotros estamos solamente para tratar de que la accidentalidad no cunda en base al aforo vehicular. Y si la situación es difícil en Playa Blanca, en Cholón también se hace evidente la llegada descontrolada de embarcaciones, que refleja la ausencia de los controles por parte de la Armada Nacional y el Cuerpo de Guardacostas, que no realiza vigilancia en la zona. Las autoridades que se hagan presentes aquí y que por favor nos solucionen esto, porque es que sí, estas playas son muy hermosas, pero esto me parece ridículo la fea. Los visitantes hacen un llamado para que se implementen acciones que permitan organizar y controlar la actividad turística que se registra durante esta temporada. Mire, Daniela y televidentes, uno de los datos importantes es que la alcaldía de Cartagena solo decide cerrar Playa Blanca cuando se llena el parqueadero y no cuando se llena la playa. Es por eso que se ve tanta cantidad de personas al interior de este balneario. El llamado también es al Consejo Comunitario para que se ponga de acuerdo con el distrito y evitar que el ecosistema que hay en Playa Blanca siga sufriendo afectaciones ambientales debido a la gran multitud de visitantes. Yo me despido con esta información desde la ciudad de Cartagena, en la isla de Barú. Iván Camilo Pinzón, Noticias Caracol.